es si realiza ese rebote es continuar en el valor, porque esa caída tan rápida lo que anuncia es que en el tiempo y después del rebote lo más probable es que continúe a la baja. Bien, pues esta es la visión de Airbus, dedicada especialmente a nuestros seguidores en YouTube. Estamos en Capital Radio con Alberto Iturralde y vamos a volver a las historias de la actualidad que nos preguntan nuestros oyentes. Por correo, recuerdo que es oyentes@capitalradio.es y quienes quieran hacerlo por el WhatsApp está el 687-050-600. Hay más gente preguntando por Airbus, curiosamente. L'Oréal, Acciona, sí, 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 son valores además. Más móvil. Sí, bueno, más móvil y esos no, pero sí, L'Oréal y todos estos los he comentado yo durante estas semanas. Y en el caso, por ejemplo, de L'Oréal, vamos a verlo. No sé si tenemos tiempo, Luis Vicente, me cortas. No, ya vamos a ir por la radio directamente con las preguntas que nos van llegando. Aquí seguimos en directo en Capital Radio, por tanto, con Alberto Iturralde. En un viernes en el que el mercado sigue desangrándose, llevamos 6 días consecutivos de caídas. No seas dramático. No seas dramático. Desangrándose. ¿Cuánto valor han perdido las bolsas? Una barbaridad, eso es verdad. Los que se han quedado atrapados ahí. Sí, sí, sí. No se han movido diciendo a largo plazo gana siempre. ¿Y qué les está pasando estos 6 días? Esto es importantísimo. Y lo de largo plazo tengan muchísimo cuidado. Porque no siempre se produce. Sí es cierto que cuando estamos en una tendencia alcista de largo plazo, obviamente la rentabilidad nos da la sensación de que, hombre, pase año tras año, a la larga siempre gano. Pues no siempre. Preguntas que nuestros oyentes nos están dejando. Escuchamos. Buenos días. En primer lugar, agradeceros el programa. Es una consulta para el señor don Alberto Iturralde. Estoy corto prácticamente desde máximos en CaixaBank, Santander y BBVA. Qué bueno. Me asalta ahora la duda de cómo gestionar la posición, cerrar el 50%, poner el stop en el máximo del día anterior. Agradecería mucho su consejo. Gracias. Vale, qué llamada más bonita. Qué bueno, vaya. Cuando se produce un movimiento de sobreventa y ya de algún modo nos hacemos esa pregunta de ¿qué hago? Yo sí sugiero que parte de la posición se cierre. Yo hace unos días decía que Repsol iba a caer una barbaridad. Yo estaba corto desde hacía mucho tiempo. Pero que temporalmente iba a cerrar la mitad de la posición. Pues le sugiero que haga lo mismo con sus valores, en este caso CaixaBank. No sé si tanto el cierre de hoy, sí, en el caso de CaixaBank, que son zonas 2.38, le puede servir. Ese es un parámetro muy válido. El máximo de hoy. Esa zona de máximos es importante porque si ahora mismo, por ejemplo, el BBV quisiera superar la apertura de hoy, que es justo el máximo, nos haría lo que se llama normalmente una figura de vuelta. Es decir, cerraría con una barra claramente en velas, toda la vida ha sido una vela de vuelta al alza. Con lo cual, efectivamente, en el caso de la zona 4.40, es de stop y, oye, enhorabuena por esos cortos. Desde luego que sí. En Madrid, al teléfono, tenemos a Luis. Mi tocayo, hola Luis. Hola, buenos días. Hola. Quería preguntarle a don Alberto por si era el momento de entrar en Iberdrola. Y eso es lo que quería saber, nada más. ¿Y a qué precio, por favor? Muy bien, vamos a ver. Sí, el problema que tiene Iberdrola, tienen todas, es el caso de Iberdrola concretamente, es que su volatilidad implícita, es decir, la volatilidad que normalmente suele tener, es altísima. Entonces, claro, en un movimiento especialmente violento a la baja, yo no le sugiero que entre en un valor con esa volatilidad. De hecho, luego en nuestro minuto de oro haremos referencia a un clásico de nuestros minutos de oro, pero precisamente por una menor volatilidad. Yo ahora mismo no entraría en Iberdrola precisamente porque con esa fuerza no les debería extrañar que Iberdrola quisiera recortar, pues yo qué sé, hasta zonas de 9.40 y está en 10.31 todavía. Estamos hablando de que en las zonas de 9.40 es donde comenzó su último movimiento alcista continuado y no debería extrañarnos que quiera volver a apoyarse en él. O sea, que fíjense que sale una caída del 9% desde donde se encuentra. Yo no entraría. Me dirás que soy dramático, Alberto, pero IAG, 9% de caída. Madre mía. IBEX ha perdido los 8.700. Sigue cayendo más, ahora un 4%, baja el IBEX. Bueno, más que tú seas dramático, yo lo hacía la referencia a la expresión desangrándose. El concepto de desangrarse conlleva continuidad. El tortazo que llevamos es el dago a la grande. Y eso no es dramatizar. Si lo dices así, estoy de acuerdo. Vale. Pero el desangrado conlleva, es un procedimiento. Más lento, quieres decir. Más lento, exactamente. No tan y más, rápido. Y más continuado. Y lo que conlleva es continuidad.
que probablemente después de ya la torta que llevamos pueda suponer un cierto rebote. Y yo ahora mismo ya, a los oyentes, fíjate que he estado corto esta semana y le he dicho, estoy corto, por favor, dramaticen con el coronavirus, que yo necesito sacar mucha pasta con mis cortos. Bueno, pues ahora ya que la torta ya la llevamos en el cuerpo, yo no recomiendo que nos volvamos locos pensando que esto va a ser una caída brutal ahora mismo. Ya la tenemos en el cuerpo, lo lógico es que tengamos un rebote. Pero no dramatizas cuando dices que la torta es de órdago. Yo me refería al hecho de desangrándonos, digo, cuidado, que igual no continuamos inmediatamente desangrando. Resumo varios oyentes que quieren estrategia del DAX. Claro, hay muchos seguidores del DAX, del mercado alemán. Caída del 4,4, 11.828. Ahora... Pues mira, yo ayer me quedé corto en el DAX. ¿Y ahí sigues? No, he cerrado esta mañana justo en la apertura. Y lo más normal es que el DAX tenga durante este rato un apoyo, además ahí tiene que ser ya bastante fuerte, en zonas de 11.840, que ha llegado ya a marcarlos. Yo ahora lo que espero en el DAX, estoy fuera, ahora mismo en la operativa DAX, lo que espero es que esté durante un rato en esa zona en la que se encuentra ahora mismo, para comenzar un rebote, me puedo equivocar, ¿eh? Pero yo estoy más bien engatillando largos que buscando el lado corto ahora mismo. Puede cambiar esto, igual dentro de un rato vuelvo a abrirlos, no sé. Vamos con otra pregunta, venga. Buenos días, mi pregunta para el crack de Alberto. ¿Qué hacemos ahora los que buscamos acciones con dividendos? ¿Es buen momento para alguna o algunas que tú creas que con esta corrección tienen ahora buen precio para entrar? Bueno, mil gracias. Adiós. Bueno, los que buscáis acciones con dividendo, tenéis que, yo siento ser tan poco políticamente correcto, tenéis que asumir que el dividendo es el que te quiten la rueda del coche y te den 150 euros a cambio. Es decir, que si tu rueda, la rueda de tu coche cuesta tanto, pues mira, yo te la quito y te doy el dinero. Y tú dices, joder, ¿qué me vale si tengo que volver a poner la rueda? Bueno, pues es algo así. El dividendo no te están dando nada, te están haciendo líquido algo que ya tenías. Pero yo en su día expliqué que había algo detrás de las OPAs en bolsas y mercados. Y bolsas y mercados, que es históricamente uno de los que os quita dos ruedas del coche para daros 300 euros, no solamente una. Pues es uno de los que menos ha caído, precisamente porque andan ahí con OPAs y con historias, y a la hora de entrar compradores, la estadística es clave. Si vemos que es uno de los que menos ha caído y hay una posible, si ya se ve, guerra de intentos de adquisición sobre la compañía, pues tú te metes en, si es que lo quieres hacer, te metes en bolsas y mercados con un stop en 23,20 y a disfrutar de que te quiten las ruedas del coche y que te las paguen en metálico. Queridos amigos, atención, llega el minuto de oro. Este es el momento más esperado del consultorio con Alberto Iturralde. ¿Qué has elegido para este punto? Soy muy pesado, lo siento. Uy. Pero tiene que ver con los valores alcistas, de las tendencias de las que hablamos siempre, relevantes en el lado alcista y zonas de soporte, con lo cual Endesa. Estamos en 23,38. La zona en la que ahora mismo ya está cotizando es una zona de soporte, veremos si aguanta, con lo cual es compra de Endesa con el stop inexcusable en el nivel 22,85 y para un rebote hasta zonas de 24,30. Endesa. Han escuchado, stop inexcusable. Esto es, sí. Es santo, vamos. Bueno, pues como siempre, hemos disfrutado muchísimo con Alberto Iturralde en Capital Radio todos los viernes a estas horas de la mañana. El lunes te esperamos con Laura Blanco a las 6. Y regalo para nuestros oyentes, no se pierdan estos vídeos en YouTube y el especial que vamos a preparar para el fin de semana sobre la semanita que dejamos atrás. Buen fin de semana. Vamos con ello.